oportunidad de dirigirme a toda esa afición hípica. Bueno, me pregunta sobre el caballo Trophy Chaser. Yo te puedo decir, es un caballo que habla por sí solo, tiene su carta de presentación. Es un caballo que viene de correr una gran carrera en Churchill Downs. Y el caballo está en excelentes condiciones. Después de esa carrera en la Breeders' Cup, el caballo está espectacular. Ha briseado los últimos 4 briseos. Lo ha hecho conmigo. El caballo está espectacular. Y yo considero que el chance de este caballo es enorme. Yo creo que un poquitico de suerte vamos a ganar esta carrera. Y bueno, esperemos que el caballo se mantenga bastante sano, muy bien de salud, para seguir la ruta a mejores carreras de grado. Pues atento. Arranca mala la partida para el 3 Imperial Majesty, tiene problemas y se quedó en la última colocación. Viene rápidamente el 4 Money Kong a tomar la punta. El favorito Trophy Chaser trata de meterse en la pelea, se acomoda ahí en el segundo. En el tercero aparece Cafe du Mom. En el cuarto está el ejemplar Dr. DJ. Más atrás viene apareciendo el 5 Hard Kong junto al número 7 Malios. Se quedó el 8 Home Drill en el penúltimo y el 3 Imperial Majesty está en la última colocación. El 4 Money Kong con Emisael Jaramillo. Dos cuerpos claros sobre Trophy Chaser, que está en el segundo lugar. 22-4 el parcial para los primeros 400 metros. En el tercero Cafe du Mom. En el cuarto viene pasando Hard Kong. En el quinto se quedó el ejemplar número 7, el ejemplar Malios. Más atrás aparece el 8 Home Drill junto al 2 Dr. DJ. Se quedó el 3 Imperial Majesty en el último lugar. El 6 Trophy Chaser toma el primer lugar y saca dos cuerpos. Se quedó el segundo Money Kong. En el tercero Cafe du Mom. En el cuarto está el ejemplar número 5 Hard Kong, cuando ingresan ya a la recta final de Gulfstream Park. 46 exacto, empieza a despegarse Trophy Chaser, trae 4 cuerpos, ahora 5 y no puede perder. Les va a ganar galopando el pupilo de Juan Carlos Ávila, galopando fácil. Trae 8, 9, 10 cuerpos. Le metió la recta el de Juan Carlos Ávila. Trophy Chaser fácil. Saludos, Darwin. Buen abrazo y pendiente de tu salud. Esperemos que te encuentres ya restablecido de tus problemas y estés listo para laborar. Y sea que cuentas conmigo siempre. Efectivamente, presentamos en el Mucho Macho Man el día sábado el animal Trophy Chaser, el cual no me puedo quejar de la salud como está. Realmente llegó a la carrera como yo pensaba que iba a tener. Excelente briseo, excelente condición. Ánimo muy bien, de todo excelente. Y solo falta sortear el día de la carrera, una buena salida, una buena estrategia que planteemos con Lionel. Y que él venga consciente de no caer en una pelea que nos perjudique al final. Y realmente estoy seguro que vamos a estar en la pelea. Gran rival, todos los animales son muy fuertes. Uno que nos viene de vencer, Code of Honor, viene de vencernos en el Champagne Stage. Era algo que nunca se sabrá si vamos a poderle ganar o íbamos a llegar tercero detrás de Complicity, porque ambos venían a buscarlo. Era algo, a ser muy pareja la carrera entre ellos. Y ojalá otra vez se vuelven a enfrentar. Y de verdad que esperamos una gran carrera. Estamos muy ilusionados en verlo correr y en que demuestre lo que siempre hemos pensado. Te mando un abrazo, estamos siempre a la orden.